Promover la cultura sonora, así como su impacto en la vida cotidiana, son parte de los objetivos del evento Sonido e Identidad en la Urbe, que organiza la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México del 15 al 19 de agosto. Podemos asociar la identidad y la imagen de un lugar a través de efectos sensoriales y uno de ellos es el sonido. Pues podemos asociar a nuestra urbe y a nuestra ciudad por los ruidos y los sonidos que produce. Como parte de la tercera Semana Internacional del Sonido, esta edición estará dedicada a Costa Rica, con la participación de académicos y estudiantes, así como conferencistas reconocidos a nivel internacional, además de la presentación del proyecto Malecu, por mencionar algunas. Malecu resulta de un viaje a la provincia de Guanacaste, en Costa Rica. Es un homenaje a la gente que trabaja en las calles, rescatando los sonidos, los músicos locales, a la biodiversidad callejera, entre otros. También se ofrecerán presentaciones en vivo, conferencias, talleres sobre paneles acústicos, hardware hacking, GIF y sampling, entre muchas más. Todas las conferencias tendrán un horario matutino. De 10 a 12 serán todas las conferencias, seguido serán las presentaciones musicales o sonoras, habrá cantos ceremoniales el primer día. En la Casa de la Mora de la UAM se anunció que todas las actividades serán gratuitas, por lo que durante estos 5 días se espera una participación de más de 600 personas. Con imágenes de Jesús Gil, informó para Nuestro Mundo Karina López.